Saludos madridistas, decimotercera jornada de esta división nacional en su grupo duodécimo, subgrupo A, que va a enfrentar al Real Madrid, al juvenil B frente al Atlético madrileño. Ya están los de vamos con las alineaciones. La primera, la del Real Madrid, el equipo de Javier Vázquez, que sale con Adrián en portería, línea de cuatro para Miguel, Raúl, Marvel y Rafa, pareja de mediocentros para Roldán y Sánchez. La derecha será para Armand, la izquierda para Divi, enganchando con el 10 estará Dani, y en punta con el 9 en portería, línea de cuatro en defensa para Manuel, Muriana, Nelson, Iván Álvarez. Por delante en la sala de máquinas estará Serrano, Chus y Hugo estarán formando en la pareja de medio centros. La derecha será para Brian, la izquierda para Gallego, y en punta para el gol estará en el pantalón, subirse las medias, también la camiseta, que esté todo perfecto, porque tenemos partido grande, tenemos partido de altos vuelos en el campo número 5 de la Ciudad Real Madrid. Mira su cronómetro, ve que ahora sí todo está preparado, con un poquito de retraso, pero todo en su perfecto y en perfecto orden. Arranca el partido con un poquito de intriga José Luis Cabrera, tocando con mimo ese balón. Braya marcando la jugada, 34 de partido, la pone arriba, el remate, la mete dentro. Gol del Atlético madrileño, el saque de esquina que fue al segundo palo, de nuevo la volvió a meter dentro, y en el punto de penalti apareció Alexis para mandarla a guardar. Marca el primero el Atlético madrileño, se adelanta. Hay que buscar esos, volver a esa primera media hora de partido donde el Real Madrid arrolló al conjunto rojiblanco sin el premio, sin la fortuna del gol. Aparece Dani por la parte izquierda para David, es dobla por ese costado Obrador, bien la llegada Obrador, la pone, despejó la defensa, le cae a Divi, balón para Miguel para Divi, gol. Ahí está. Gol del Madrid, gol. Ahí los lo dio Divi, el primero para poner las tablas en el marcador. Vuelve a comenzar un nuevo partido, quedan 43 para llegar al final. Empata el Madrid, 1-1 Divi. Bueno, pues lo estabas comentando, Julio, importantísimo marcar un gol cuanto antes para empatar el partido. Y bueno, a los dos minutos de empezar la segunda mitad, en esa jugada rápida, de nuevo, por banda, bien llevada, y en un poco de barullo, ha estado aquí por Iván Crece, porque ve que no consigues hacerle daño. Sin embargo, ya con este gol te quedas un poco más tranquilo y ya puedes madurar más el encuentro. Mira que viene Divi, viene el centro. ¡Qué bien, qué golazo! ¡Bravo, Miguel, bravo! ¡Marca el segundo el Madrid! ¡Marca Miguel! ¡El centro con sinfonía! ¡El centro con música! ¡Balón de Divi! ¡La puso para la llegada de Miguel! ¡Que de primeras la manda a guardar! ¡Marca el segundo! ¡Vaya inicio de partido! ¡Vaya inicio de segunda parte del Real Madrid! ¡Fíjate el centro, el remate de Miguel! ¡2-1! Bueno, pues Divi, en estos 5 minutos, un gol y una asistencia. Le quiero dar muchísimo mérito, el centro es muy bueno, pero le quiero dar muchísimo mérito al gol de Miguel. Minuto 68. 2-1 gana el equipo de Javier Vázquez. Son los goles de Divi y de Miguel. Miguel que gira precisamente, se mete dentro, el disparo de Miguel. El rechace para Julen. Se había marcado gol en los 5 últimos partidos. Dice Julen que aquí manda él, porque marca en el 6º consecutivo. Tiene ahora mismo la flechita para arriba Julen. Todo lo subota, en este caso derecha. También en la izquierda va para adentro. Marca el tercero el Real Madrid. Disparo de Miguel. Está más listo, está más vivo que nadie Julen para poner la puntilla, para poner el tercero. 3-1 Julen. Bueno, 3-1, yo creo que no sentencia, pero sí que pone en camino ya la victoria del juvenil B del Real Madrid. Una jugada de Vamos a ver. Acción desde el saque de esquina, cerradito a las manos de Adrián, hace sonar su silbato. Final del partido, gana el Real Madrid, gana el juvenil B, 3-1. La vuelta a este gol inicial de Alexis, con el que se ponía en ventaja 0-1 el Atlético madrileño en la primera parte. Los 3 goles, este primero de Divi, tras esta serie de rechaces, la cazó Divi en esa zona de la frontal del área pequeña. El segundo, precisamente Divi, protagonista también, poniendo el centro para el remate, buenísimo Cabrera, buenísimo de Miguel, y el último, el de Julen. Pues muchas gracias, José Luis Cabrera.